Es como una elección a nivel nacional y eso cuesta. Y siempre nos ha costado a partir de que tenemos democracia en el país. Por eso, este instituto electoral es el que nos puede generar la confianza de que el proceso salga adecuado, de que se cumpla con toda la calidad que debe de tener una decisión popular de esta magnitud. Estamos hablando que el voto ciudadano, que es la fuente del poder en nuestro país, porque somos un país democrático, se manifieste para retirarle el poder a un mal presidente. Esto es. Entonces, este proceso electoral tenemos entre todos que darle la garantía a nuestro pueblo, darle todas las posibilidades de que se lleven de manera correcta al Instituto Nacional Electoral y que México quede satisfecho de un resultado de revocación de mandato. Así que en el PRD, que votamos a favor de que exista este ejercicio de revocación de mandato, en este momento sentimos una incertidumbre porque todo este tipo de ejercicios cuestan dinero y debe dotárseles al Instituto Nacional Electoral del recurso suficiente. No hacerlo es como querer condenar este ejercicio a que no funcione. Es como si quisiéramos que ante la falta de recursos salga un proceso muy mal instrumentado, que inclusive se pueda aprovechar para que en casillas, ante la carencia de la calidad suficiente de representantes de oposición, de funcionarios bien capacitados, pues puedan inflar los votos de más. Así que eso generaría muchísima incertidumbre y no nos podemos dar ese lujo. Al contrario, yo estoy seguro que si el presidente desea sentirse ratificado él en lo personal, utilizar este recurso indebidamente como propaganda electoral para su partido y para su persona, pues bueno, que procuren hacerlo bien. No hagamos cosas malas que parezcan buenas y el estar queriendo, con el pretexto de la austeridad, retirarle dinero a los órganos autónomos, que es estar también tratando de intrometerse en su vida. Los órganos autónomos, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó cómo deben de administrarse y con qué recursos deben de contar. Entonces, este recurso de revocación, que es nuevo, que no existía, que por primera vez se va a hacer, es obvio que tiene un costo y es obvio que nuestro país lo tiene que pagar y que ha sido un grave error de los diputados de Morena, del PT y del Verde, no otorgarle el recurso suficiente al Instituto Nacional Electoral. Así que yo los invito a los representantes de estos partidos a que platiquen entre ellos, que platiquen con su presidente y vean cómo garantizar que haya certidumbre y certeza de los resultados de este ejercicio de revocación de mandato. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias a todos. Gracias, senador. Tiene ahora la palabra la diputada Ivonne Ortega, por favor.